La partida Soterranyes de Vinaròs és un dels pocs reductes amb una elevada qualitat ambiental que encara sobreviu en l'entorn geogràfic de la costa del Maestrat. La zona conforma una àmplia superfície de més de 250 hectàrees de sòl agrícola no urbanitzable. Disseminades per l'àrea, s'escampen nombroses cases de camp tradicionals i una variada mostra d'antigues construccions de pedra en sec. La major part del terreny és plana i està travessat per diversos barrancs. Nombroses espècies d'arbres monumentals conviuen en la partida de les Soterranyes. L'amenaça de construcció d'un gran polígon industrial que envairia gran part d'este entorn agrícola d'alt valor mediambiental ha provocat l'alarma de veïns, propietaris i col·lectius ecologistes. Mentretant, l'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs ha expressat la seva voluntat de tirar endavant este macroprojecte industrial que compta amb finançament de l'Estat. Aseguren que serà clau per al desenvolupament de Vinaròs, una opinió que no comparteixen els veïns de la partida. Steve Grunde va vendre les seues propietats a Anglaterra per a adquirir esta casa a la partida Soterranyes. And now we've been living with the threat of losing everything for the last year, year and a half since the industrial estate was announced. The area is full of natural beauty and you can see why we fell in love with the house and the area. Estos señores no sé por qué tienen que hacer el polígono aquí cuando tienen otros polígonos, que aquello está allí sin hacerse nada. Allí no compra nadie, aquí van a comprar menos porque los que hay en Vinaròs tienen sus industrias formadas y esos señores no van a comprar lo que aquí tienen que gastar mucho dinero cuando allí están ganando su dinerito, más con el paro que hay. Yo no creo que aquí lo único que van a meter van a ser cuatro fábricas que se tienen que ir de las capitales, que lo van a meter aquí, van a destrozar todo Vinaròs, todo Traiguera, San Jorge y La Llana. Hay cuatro polis por desarrollar, escasamente edificados, como pueden ser el polígono Planes Altos, un polígono muy amplio, con 160 hectáreas, habiendo una mínima construcción representativa, porque no hay nada casi, sin ninguna vegetación, muy bien comunicado, es decir, tiene hacia su alrededor 3 kilómetros de vía férrea, con un apeadero cercano, tiene una carretera que lo cruza, que es la carretera de Cali-Juyacona, y después una salida de autopista que está a escasos 2 kilómetros, y las comunicaciones es un sitio súper idóneo. Este paisaje agrari es la mostra de segles de respecte per l'entorn y un aprofitament racional dels recursos naturals. La Unió de Llauradors porta ja un temps intentant que la dignificació del món rural, del llaurador, no siga sols per la seva producció agrícola, sinó per la seva mediador o cuidador del medi rural, del paisatge. Per tant, no estem disposats a que, per un decret que entenem injust, destrossen pues, la llavor de propietaris agrícoles, de protectors del paisatge de centenars d'anys. Un dels fets que més crida l'atenció als membres de la plataforma és la inexistència d'un estudi rigorós que reflexe les afeccions que este polígon provocarà en la zona de les Soterranyes. Un treball que sí ha realitzat l'Associació per a la Protecció de la Natura de Llevant. Abnau aboga per la conservació de tota la partida. Nosotros lo que hicimos fue hacer un informe flash, un informe rápido, para reflejar esa riqueza, que no se perdiera esa información, puesto que el ayuntamiento juega con la desinformación total y todas las administraciones hacen lo mismo, intentan quitarle importancia a los lugares para hacer actividades. Eso, la verdad, nosotros lo catalogamos como algo muy serio porque son realmente atentados ecológicos, puesto que propones hacer algo en un lugar sin conocer y sin estudiar lo que hay allí, con lo cual podemos perder especies en peligro de extinción, árboles monumentales, patrimonio histórico-artístico, etcétera, etcétera. Vinaròs es troba immers en l'adopció de l'Agenda 21, un procés social que pretén la participació activa dels ciutadans en la presa de decisions. ¿Para qué la desarrollamos la Agenda 21? Si obviamos la realidad de eso. ¿Qué sentido tiene?
No tiene ningún sentido desarrollar una agenda que está mirando de preservar cuando empezamos a destruir. Cuando la política es destruir, no es preservar. No tiene ningún sentido eso. Habíamos de replantear. Lo que nosotros queremos es que el ayuntamiento no obre a la ligera, que piense las cosas, que las medite, que las estudie, que dialogue, que no imponga. Eso de imponer no tiene sentido hoy en día. Es decir, estamos en un mercado que dice democracia. ¿Democracia de qué? Oídos sordos a la población, los dejan opinar, pero después hacen oídos sordos. Es decir, la sociedad estamos para opinar, pero nada más, pero ni caso. Nuestra opinión no vale para nada. Es un medio trámite para justificar a la sociedad de que cuentan con nosotros. Presentat al·legacions al pla de delimitació, no se mos ha contestat de forma correcta, se mos diu que n'hi ha un suposat informe, un informe que desconeixem, que diu que la zona de soterranyes és la zona ideal per a la instal·lació d'un polígon industrial. La informació que tenim nosaltres és que tots són mentides, parlant clar. O sigui, la justificació de la ubicació en soterranyes no sostén. Y en ese sentido estamos encara a la espera de que se nos contesten las nuestras alegaciones. Nosotros consideramos que todo es una unidad, puesto que es una unidad agrícola importante que ha sido transformada en los últimos años, pero que aún cuenta con un núcleo muy, muy serio en cuanto a construcciones tradicionales y en cuanto a todo lo que es agricultura de secano y extensiva. Pues consideramos que son zonas de un valor ambiental muy importante, ¿no? Y eso es una cosa que es maravilloso, no sé por qué. Y eso se irá a la puñeta, ¿eh? Eso, el día que digan de meter las máquinas por aquí, eso va a ir a friespargo, porque no, ecológicamente no van a guardar nada. Ni ellos, ni los otros, ni los otros. ¿Entendés? Y vamos, yo espero que estos señores recapaciten y digan, bueno, vamos a guardar eso porque esto es el futuro del mañana, ¿eh? Pero el futuro del mañana es todo esto, no lo que quieren hacer ellos, porque eso va a ser un fastidio para todos. De momento, ni impacto ambiental ni ningún estudio, porque estudios no se han presentado ninguno. Ellos tienen su idea fija y no vale nada, aquí no hay que estudiar nada. Es decir, después lo arreglaremos, lo mangonaremos un poco, lo transgestionaremos, si hace falta, y de modo que venga bien. Pero de momento, estudios de impacto ambiental no hay ninguno, hay un estudio previo que es tan general que no dice nada de la realidad. Nos está hablando de que en esa zona el cultivo que se desarrolla es un cultivo de secano y horticultura, cuando horticultura no existe nada. Por tanto, el estudio me imagino que se habrá hecho en la oficina de algún concejal o en su casa de ellos, porque en sitio no ha estado. Vimos que había multitud de construcciones tradicionales, multitud de arquitectura en piedra en seco, aún existían muchos cultivos de secano. Vimos que había pues praderías y zonas bastante adecuadas para todo lo que son orquídeas. Vimos que había algunos bosques de coníferas. O sea, lo que estuvimos viendo es que había una diversidad de ambientes muy importante y por tanto toda esa diversidad reflejaba que hubiera una gran biodiversidad. Todas esas especies que utilizan diferentes lugares, diferentes ambientes para realizar sus ciclos vitales. Les oliveres i altres arbres monumentals formen part intrínseca d'aquest paisatge. Per a la Unió de Llauradors, es tracta d'elements fonamentals per a la supervivència del món agrari. El llaurador valencià, per ser obtindre una major renta de la seva producció agrària, té que apostar per la qualitat, té que apostar per elements distintius respecte del que poden haver en Marroc o pot haver en Andalusia, no? Un dels elements més importants que tenim agrícola, més importants i més valuosos, és precisament les oliveres. Si el Maestrat és famós, les seves oliveres. N'hi ha varietats autòctones que són exclusives d'ací, del Maestrat. Inclús estic convençut que a Vinaròs n'hi haurà una varietat d'oliva autòctona. Si m'ho carreguem tot, pues, en fi, estarem pues, al monocultiu del polígon industrial, monocultiu de la taronja. Si va mal una cosa, tot se'n va al traste. Si va mal l'altre, tot. Tenim que diversificar. Hemos visto multitud de árboles monumentales. Árboles monumentales que con perímetros de tronco de 3 a 6 metros y diferentes especies. Hemos tenido, bueno, hemos visto olivos, algarrobos, carrascas y pinos piñoneros con un porte monumental y que precisamente no están catalogados en ese famoso catálogo de árboles monumentales que ya está aprobado por el Ayuntamiento de Vinaròs, con lo cual solicitaremos su inclusión.
Veïns i ecologistes s'han posicionat contra el projecte de polígon que defensa l'equip de govern de l'Ajuntament. Serà el cinquè en el terme municipal de Vinaròs i podria significar la fi d'una de les partides rurals amb major qualitat ambiental i paisatgística. Els qui s'oposen al projecte defensen un model de desenvolupament que no hipoteque la qualitat ambiental de les futures generacions. Este tipo de infraestructuras o de polígonos deberían estar situados en lugares próximos a los núcleos urbanos, que están pues bien comunicados y que además tenemos toda una serie de posibilidades en cuanto a poder crecer. Lo que no podemos hacer es dispersar los polígonos, puesto que generan 1000 impactos ambientales. Muchos de esos impactos se minimizan, puesto que en este caso no hay ningún estudio que refleje los valores ambientales de la zona y por tanto, pues de lo que no conocemos, pues bueno, no sufrimos, no sabemos y por tanto podemos actuar. Hoy en día nuestro pueblo ya carece de sanidad, de colegios y de seguridad. El crear un polígono más grande, es decir, el que realmente crezcamos como quieren crecer ellos, supondría a lo mejor doblar o triplicar la población. Y esa doblar o triplicar la población va a acentuar más las pérdidas que tenemos ya hoy en día. Hay que tener un control al momento de crecer. Crecer por crecer no tiene sentido.